Hombre, hola, ¿qué tal? Pues hoy estoy aquí, que voy a otra cueva. Ya veis lo que tengo allá atrás. Amboto, me soy de país. Y nada, aquí hay otra cueva que voy a ir a explorarla. Hoy he venido con bastante material para poder explorar todo perfectamente. Y espero que esté interesante, haya bastantes estructuras y todo aquello. Así que, ahora nada, nos vamos a ver dentro y lo vamos a disfrutar. Así que allí nos vemos. Pues nada, aquí seguimos dando un paseíto. Acabamos de coger una de las pistas que nos debería de llevar hasta la cueva. Aquí uso todo el material, como estáis viendo. Ahí lo tengo. Y nada, esperando a llegar ya hasta la boca. A ver qué tal es. ¿Y qué podemos encontrarnos? Bueno, pues ya estamos aquí. Esta se llama la Cueva de Artegui. Es una cueva bastante grande, con dos bifurcaciones, una izquierda, otra derecha. Más o menos tiene, no sé, unos 3 metros de alto por 5 o 6 de ancho. Tiene una longitud más o menos igual de 180 metros o 150, con un desnivel de menos 25. Vengo con un equipo bien preparado y tocará ir primero a la izquierda, bueno, a mi derecha, para ver lo que hay, y luego para mi izquierda. Así que si estáis preparados, me voy a cambiar y empieza el show. Bueno, pues esta es ya parte de la entrada. Como os he ido comentando, tenemos una zona derecha y una zona izquierda. De primeras os voy a enseñar la zona izquierda y además voy con el micrófono puesto inalámbrico a ver qué tal se escucha. Pues bueno, esta es esta parte de aquí. Ya vemos un poquito cómo hay algo de estructuras. Eso que veis allí es una bacteria que va dejando esas marcas de oro, que parece oro, pero no lo es, igual que la plata. Seguimos por aquí abajo y nada, puede ser el refugio de animales. Tampoco se ve que sea muy amplia, pero la verdad es que hay como varios pasos para poder entrar. O por ejemplo, aquí tenemos una. Si me hubiera traído los guantes, mejor. A ver si entro. Vale. Me estoy golpeando con todo hoy. Ya veis. Una galería pequeñita que se cierra. Así que ahora me toca. Bajar otra vez. Y bien, parece ser que ha habido un par de derrumbes. Tenemos aquí agua. Y eso de ahí, si lo estáis viendo bien, son trozos de hueso. Un par de huesitos hay por ahí. Aquí tenemos otro paso. Y aquí otro. Mira, se ve la calle. Libertad. Bueno, vamos para aquí. A ver qué más tenemos. Bonita galería. Se cierra ya en esta zona. Así que, según parece ser,
Esta primera zona no tiene fin. Como siempre hay pintadas por todos lados. Está por todos sitios. Y la otra pues tocará investigar. Más o menos sé que tiene una distancia, pero ahora os contaré. Vale, pues esta es la entrada. Estáis viendo que es galería grande. Mirad todas las estalactitas que tiene. El único dato que he conseguido de este sitio es que tiene una longitud más o menos de unos 180 metros por 25 de profundidad de bajada. Hay otro agujero por ahí. Pero como todo, no llevará a ningún lado. Así que bueno, esto es la galería. Así que primera zonita pequeñita terminada. Vale, aquí estamos un poco más adentrados. Estáis viendo ahí cómo las estructuras se juntan, la estalactita con la estalagmita. Bloques grandes, aunque hoy está parece un poco bastante embarronado. Y ya por esta zona parece que llegamos a la galería principal, bueno, principal era de atrás, y aquí hay un par de bajaditas. Lo primero que hay que hacer, como todo, es mirar, evaluar y luego hacer. Así que de primeras voy a ponerme a explorar. Bueno, pues como habéis visto, venimos de la parte de arriba y llegamos a este punto de aquí. Este punto es un descenso, más o menos, lo vamos a decir, que tiene 3 metros. Se podría poner cuerda, pero en mi caso no va a ser así. Yo voy a bajar a pulso y de aquí luego ya pues seguiremos la ruta desde la galería superior a la inferior. Ya solo bajar hasta aquí, ya me doy cuenta de que hay ahí sumidero. Lo que quiere decir que la cueva tendrá que ir por ahí abajo. Así que ahora vamos a ir viendo. Vale, una vez pasado la zona superior, que no ha habido que hacer nada, tenemos varios agujeros, como estáis viendo, tanto por aquí como por allí, y parece ser que por el agua ha ido haciendo una fisurilla que se ha ido para abajo. Para poder bajar por esta zona, por ejemplo, pues sí se podría poner una cuerda, aunque bueno, antes de nada vamos a evaluar un poquito cómo va toda la zona. Aquí me sitúo en el punto del agujero. ¿Para dónde bajar? En la parte derecha se llega a la galería, que va un par de metros y se termina. Pero mi intención es ver los 180 metros. Para ello tengo que bajar por este túnelcillo, pero con mucho cuidado, ya que al estar un poco húmedo tienes posibilidad de resbalar, sin saber lo que hay luego en la parte de abajo. Entonces hay que ir agarrándose bien hasta llegar a la parte de abajo, donde estáis viendo ahora. Y aquí me doy cuenta de que tengo una bifurcación, tanto a la derecha como a la izquierda. A la derecha se nota que hay una bajada y a la izquierda una galería. De primeras voy a ir a la parte izquierda para revisar un poco qué es lo que tenemos por aquí. Y visto lo visto, voy a encender un poco más la luz. Aquí vamos viendo, se nota que en la parte de arriba hay un pequeño río que va cayendo y toda esta zona se va inundando. Una vez ya visto todo eso, tengo que volver al punto inicial, donde el natural prepararé los fraccionamientos y podré seguir bajando hasta la parte de abajo. Una vez que ya pase mi padre, que está en la parte de arriba también, que más o menos le ando enseñando. Vale, en este punto lo que tenemos son unos naturales donde vamos a preparar
una reunión desde ahí arriba. Bajaremos hasta aquí con un fraccionamiento y ya unos 12 metros, 13 metros de bajada tenemos para aquí. Se ve que sigue por esa zona e iremos explorando mucho más, con mucho cuidado de que la parte de arriba no nos caiga nada, ya que tiene buenos pinchos. Vale, he creado un fraccionamiento en natural, voy con cuerda de 15 y ahora lo que voy a hacer aquí va a ser mi autoseguro y voy a preparar un fraccionamiento, ya que si no, veo aquí que va a haber mucho roce. Para ello, voy a meter, a ver si puedo, esta cuerda. Ahí, el estrangulo. Ponemos un mosquetón. Aquí voy a guardar en la bolsita los hierritos. Y ahora de esta zona voy a preparar otro fraccionamiento. Más o menos se puede decir que de aquí se puede bajar con un pasamanos. Y luego de aquí para abajo bajamos con mosquetón. Cerramos a lo rojo. Me tengo que autoasegurar. Y una vez autoasegurado. No, se está encendido. La pantalla. La pantalla se apaga. Vale, y ahora lo que os comentaba. Me aseguro al siguiente. Para arriba. Mosquetón. Media luna. Y ahora de aquí, pues voy a ir bajando este tramo. No bajes, asegúrate, no bajes más, que estás en caída. Ahí voy poco a poco, a ver. Le meto ahí abajo. Vale, ya he hecho base, así que en esta zona de aquí puedo ir siguiendo. Bueno, esto está un poco más complicado, ya que esto es bastante blando y no me da muchas opciones de asegurar. Entonces voy a ir poco a poco, pared con pared, y voy a hacer un pasamanos hasta la parte de arriba. Luego de allí no sé cómo estará la cosa. Pero ya veis, la cosa no está tan fácil. Estamos intentando subir ahí. Que hacia abajo no hay hueco, pero hay que subir de aquí hacia arriba para poder llegar hacia las galerías que están por ahí arriba. Bueno, he llegado a la parte de arriba. Con lo que me queda ahora es autoasegurar al siguiente que está ahí abajo. Thank you.
Aparatos. Venga. Lo de la mano, ¿no? Sí, la mano y el crawl. Lo del pecho, si quieres. Aprovecha a ponerla larga ahí, si quieres. No, hasta arriba del todo nunca. Vete buscando la larga para asegurarte. ¿A la cuerda o al gancho? Mosquetón. Ah, mosquetón. Hace el cambio. Recoge todo lo que puedas de cuerda. Y vas a ver que tienes unos pies más adelante a tu izquierda. Eso es. Y de ahí luego tienes que subir para arriba. Ahí, ahí, a la izquierda, ¿ves? Sí. Tú vente y sube por ahí. Ahí tendrás ya para agarrarte con las manos y todo. Sí, ¿no? Por aquí. Como tú quieras. Apoyo bien los pies y la espalda. Bueno, tenemos aquí una bajada bastante pronunciada. Esto resbala, así que voy a bajar por esta zona. Pero igual hay que usar cuerda. Vale, tenemos aquí dos pies, con lo que creo que no hará falta cuerda. Voy a mirar. Primera piedra. Vale, hasta aquí puedo bajar. A la zona inferior, que tiene bastante barro, pero no he visto ninguna salida. No sé si se ha cerrado la continuidad de esto, pero ahora mismo por aquí no veo ni un camino extra para poder recorrer. Con lo que o hay otra galería o este es el final. Mucho más no veo en esta zona.
Pues así es. He llegado hasta aquí abajo, me he metido, mira, a mano izquierda y había bastante barro, pero parece ser que la galería ahí se cierra. No sé si hace años no había tanto barro y ahí se podía seguir, pero más que eso no puedo hacer. Ahora me toca ir el último quitando todo esto. Os voy enseñando todo lo que vais viendo aquí. Me tendré que ir apoyando y conseguir bajar hasta abajo sin resbalarme. Es lo complicado, pero es lo que toca. Así que me voy a preparar y nada, para abajo. Pues nada, ha sido una pena. He tenido que bajar todo aquello haciendo un truquito hasta la parte de abajo. Y luego, pues nada, pensaba que iba a haber algo más por ahí, algún agujero o otro, pero no hay ni continuidad. Creo que los 180 metros de galería, más o menos, se podría decir de que ya está terminado. Ahora toca que suba el abuelo y me tocará a mí recoger todo. Pues cuando pones aquí, si haces para atrás, impulsas, te hace mejor. Arriba. Impulso. Sobre todo para que no se enganche, que si se engancha... Si se engancha hay que volver a pasar para abajo y volver a subir. Pues tampoco es dejar una cuerda 30 metros para abajo, un mínimo de vértice y un mínimo de esquina. Cuando pasan un par de metros es suficiente. Pues hay que buscar los apoyos para poder subir.
¿No crees que es fácil, Por suerte, los cascos hacen milagros en estas cuevas. ¡Vamos, viejo! Bueno, ya lo tenemos fuera, ¡Nació el niño! Hay que arrastrarse como los gatos aquí también. Venga, ahora ya recogemos todo y la salida está hacia allá. Aquí os dejo la topografía hecho por mí, más o menos tiene 185 metros de desnivel, una distancia de menos 23 metros, las coordenadas, el P3 es la bajada inicial de 3 metros fácil, y luego está la segunda, que es de P12, que sería desde el fraccionamiento inferior, o 15 metros si hacemos el fraccionamiento superior.